la marca, ¿no es cierto? Clavamos una estaca así en la otra punta y cada metro la tenemos marcada a las líneas, ¿no es cierto? Un alambre, una estanza, ¿no es cierto? Cada metro la tenemos. Entonces nosotros vamos con la pala, ponemos acá, plantamos una, acá plantaríamos la otra, ¿no es cierto? Entonces lo que hago aquí, clavo la pala, ¿no es cierto? Saco la tierra, pongo el plantín. Fíjense que de un lado el pocito queda plano y del otro como una media luna. Ah, sí. Y si quieren acercarse, a verlo, vean cómo queda el plantín. Ah, sí. Tiene que dar una cosa así, ¿no es cierto? Que el plantín vaya bien abajo. Después si la pone un poquito así en tierra, se pica. Esto se deja ahí hasta que tenga más o menos dos riegos. Dos o tres riegos, ¿no es cierto? Al tercer riego usted ya lo pueden tapar, ¿eh? Y ya la planta está, absorbió bastante el agua. Ese es el proceso. Es el proceso. O sea que al plantarlo no lo tapen enseguida. No. Tres riegos más o menos. Para que tenga mucha agua abajo. Claro, que tenga mucha humedad abajo. Si no, después no. Teniendo agua, pues no. Es muy difícil que pase. Lo puede. Ahora si le viene una helada más o menos ahora ya antes pronto lo puede perjudicar, ¿no es cierto? Pero, las heladas lo claro. Hay que taparlo en la pero helada. Se puede tapar así con un poco de pasto, sí. O algún polietileno, ¿no es cierto? Hacerle como un túnelcito para que la helada no lo afecte. ¿Y la helada lo afecta en el momento o ya se pierde del todo? Al otro y año alguna no. Alguna puede ser que le afecte del todo. Conviene taparlo entonces. Claro, taparlo. Sí. Por lo menos con pasto y con claro, el decir, ahora se muere mejor, todo, mejor, pero sí. Rebrota taparlo, ahora claro, en agosto, claro, primavera claro, va a rebrotar. Que no queme la esta raíz. Planta así claro. Ya el año que viene le puede dar un fruto o dos frutos ya le puede dar. O este mismo año. Y este año, no creo. Sí, perdón, este año, sí, puede ser en la primavera. Lo que me llevé el año pasado, hubo a dos que le dieron frutos y todo, así que sí. Claro, sí. Ellos los cuidaron bien, nosotros, a los que no nos dio. Sí, no hay que cubrirlo, yo les expliqué el año pasado a la gente que llevaron que había que cubrirlo, ¿no es cierto? Mientras esté a la helada. Pero una vez que ya esté la planta así como esta, ya no le afecta. Ya no le afecta la helada. O sea, perdón, esto fue sembrado de semilla. No, de escuela, sí. Eso todo lo que lleva ustedes, todo dispuesto. Todo dispuesto. Sí. Las plantas madres, ¿cuáles eso son? Lo que yo... Las plantas madres, por ejemplo, son las más grandes. Las más grandes. Exactamente. Ah, eso. Es decir, claro. Es un cultivo. Ahí falta que sacarle plantas, porque ella tiene un montón de dispuestos. Claro. ¿No? La planta madre es la que queda, la del centro. La del centro. Exactamente. Es decir, que en el mismo lote con los hijuelos se va reponiendo. Exactamente. Le hago una pregunta. El ancho es por un tema de mantenimiento. De cómo lo, de trabajar. Ah, de cómo es decir, que uno le puede dar el ancho entre hilera y hilera que uno le parezca mejor. Sí, un metro como mínimo. Si uno lo va a trabajar de acuerdo a la herramienta que tenga. Claro. ¿Sí? Claro. Sí, una huerta familiar, pero no hay herramientas. Claro, claro. Pero, sí. Una, pero un si metro, es todo a mano, un se metro puede por poner un metro. Se calcula que una planta bien desarrollada 80, tiene un 80 metro un metro. Entonces, sí, para que no se toque. Ah, la pucha. Sí, bueno, está en pleno desarrollo, pero cuando la planta, si ahora lo que claro, nos vamos a llevar sí. Va a ser una planta pequeña, sí, eso sí, que sí, claro. Sí, sí, sí. Pero con el tiempo, si prende bien la planta esta, te va a llegar hasta acá más o menos la hoja, ¿no es cierto? Sí, de cada lado. De cada lado. Es poco lo que le va a quedar de ¿y el fruto año. Para cuándo lo daría esta más o menos? Y para la plantita. Esta planta, si está bien, es para ya. Para la primavera le puede dar un fruto. Por ahí este año le da uno o dos alcauciles claro. Por planta. La producción sí, sí, grande sí. Va a ser en la primavera del año, del año que viene. ¿Esto igual puede ser que más para diciembre esté dando frutos? Entre octubre y noviembre, ¿no? Entre octubre y noviembre. Y ustedes van a ver que en el otoño del año que viene ya van a tener hijuelos, ya sí. Van a tener sus propios hijos de esta planta que se claro, lleva, ustedes mismos los pueden cuales sacando. Ustedes pueden ir sacando y agregando y a su surco. Sí. O la pueden ir ampliando. Negro, ¿por qué no le sacas un hijuelo a aquella planta madre para que ellos vean cómo se saca el hijuelo y para obtener esto? En el FIC yo tengo una planta así como esta. Así que ahora cuando vayamos, vamos a sacarle los hijuelos. De arriba nomás se corta, no podéis sacar. Sí, sí. Acabar no, sí, no está muy profundo. Y esta variedad es la que llega a dar hasta 5 frutos, ¿no? 5 de 5 a 6 frutos por cosecha. Uh-huh.
el 106. Sí, sí. Y negro, el le cortás la parte de la lámina. Exactamente, de la hoja. Le corté con la mano, pero no. Sí, sí, está bien. Claro. Sí, sí. Para pero que no, sí, por ahí. No sirve para. No se hace nada con la hoja. Hasta ahora no. Sí, se hierve la hoja, sí, y nosotros comíamos todo. Ah, por eso, sí, comíamos cardo nosotros. Comíamos cardo, salíamos con la canasta no cosechada. No es cardo, es de la familia. De la familia. Ah, es de la familia. Sí. Porque yo le digo Robocardo, ¿por qué le decís cardo? Me dice. Pero, yo le digo cardo porque nosotros salíamos con la canasta a cosechar hongos y cardo. Viste, sí, en un campo virgen y se iban las plantas, nacían. Entonces, mi abuela cosechaba. ¿Puede ser que se vea en el campo así esta planta? No, no. No, algo parecido. No, algo parecido, ¿no? O sea que del cardo que comíamos nosotras no sale alcaucil. No, se come la penca. Ah, ¿ves? No, la penca. Sí. Pero del alcaucil también come ahora la sí hoja. Ahora sí lo entiendo, recién ahora lo entiendo. Bueno, pero la hoja. De acuerdo como te da el suelo, usted lo puede fertilizar por una vez. En esta época se puede fertilizar. Es un vasito de eso de café por planta, alrededor de la planta. Sí, 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 sí. No, no, abono, compost. Echamos abono. Nosotros abono, compost, claro, o lombricompost. Sí, te iba a preguntar, viste que la batata cero, cuanto más pobre el suelo mejor. Esto necesita por tal chongo para que la planta, claro, bien. Así que hay que agregarle otoño. Bien. Así que cuando trasplantamos ahora el hijuelo, si tenemos algo de abono, le podemos poner. Sí, habría que esperar unos días hasta que la planta agarre. Unos días, bueno. Se puede quemar. Sí, para que no se queme, claro. Sí, abono sin riego no anda, así no, hay que ponerle, ¿no? Claro, tiene humedad. Bueno, ¿sacás otro para que volvamos a ver? Sí, además me gustaría que planten uno de ellos. Ah, ¿cómo lo? Sí, sí, en la práctica también. Claro. Fíjense cómo es el hijuelo, cómo reconoce el de dónde tiene que sacar. Claro, ese... Espera. Haciendo en cámara lenta. Sí, cámara lenta. Pobre. Ahí agarró uno. Eso, para él es natural. Sí, ahí está. Ahí lo cortó. Eso nosotros para él hacemos. Sí, con la misma pala. Claro, para que se vea. Esa es la más grande. Así más o menos tiene que andar. Está bien.